¿Qué le aporta el hogar de Cristo a la iglesia en la Argentina? Yo creo que el hogar de Cristo ayuda a redescubrir a la iglesia como una gran familia. Si hay algo que tiene que ser la iglesia es familia. Y creo que lo que todos hemos encontrado en este lugar, por eso el nombre, Familia Grande del Hogar de Cristo, es que todos hemos encontrado una familia. ¿Es verdad o no? Es lo más importante que hemos encontrado en los centros barriales, en las granjas, en las casas amigables, en cada uno de los lugares. Hemos encontrado un espíritu de familia grande. Somos muchos, pero no queremos que nos pique el bichito de la soberbia a decir, mirá todos los que somos, por eso somos grandes. No, no, porque cuando entra en nuestro corazón el creernos más que otros, ahí empiezan los problemas en nuestra sociedad y en nuestro país. Cuando nos creemos más importantes que los demás, ahí empiezan los problemas. Somos familia grande, ¿por qué? Porque no queremos dejar a nadie afuera. Somos familia grande porque no queremos que ninguna persona que esté sufriendo quede sin la mano tendida. Por eso somos familia grande. Queremos tener un corazón abierto que reciba, que abrace, que acompañe la vida como viene. Somos entonces familia. Y una familia que quiere acompañar. Y por eso esa familia busca caminos. Y vaya si hemos encontrado a lo largo de estos años distintos caminos para no dejar afuera a nadie. Por eso yo le pediría a la Virgencita de Luján, le pediría la gracia de no perder esta mística de familia, este espíritu de familia, que nadie quede afuera de esta familia grande del Hogar de Cristo. Y esto hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho como algo sagrado. El Papa dijo en Chile, no solo se trata de dar de comer, no solo se trata de dar vestido al desnudo, no solo se trata de acompañar en el hospital, no solo se trata de visitar en la cárcel, sino que sobre todo se trata de que todas esas personas se sienten en tu mesa, sean de tu familia, sean de tu comunidad. Eso es lo más importante. Detrás de cada acción tenemos que descubrir que son de nuestra familia, que somos familia grande, que somos comunidad que se organiza para cuidar la vida, recibiéndola como viene. Que los bendiga mucho Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.